Listo, continuamos, muchachos. Esperemos que no me llame ya. Continuamos, entonces estábamos hablando un poco ya de, llegamos a las culturas, están interesadas por los siguientes elementos. ¿Qué elementos nomás son? Ya dijimos anteriormente, es decir, estábamos acá resumido, pero acá vamos viviendo ya partes por partes, ¿no? En este caso, un territorio. Yo había dicho los gas cantonales, el Ecuador, toda esa situación. Podemos decir en este caso el mundo, ¿no? Totalmente el mundo, en este caso. Está inmiscuido dentro de lo que es la ciencia, ¿no? Es decir, el lugar donde se ha instalado un grupo social en cualquier parte del mundo, ya en este caso, ¿no? Estaríamos hablando, en este caso, un conjunto de personas, los habitantes de una comunidad. En este caso, solamente hablamos de un grupo social, ¿sí? Que son, en este caso, todas las culturas están integradas por estos elementos, ¿no? El conjunto de personas, en este caso, esta comunidad, ¿no? También hace, en este caso, ciencia y genera conocimiento en diferentes temas, ¿no? Porque al final, digamos, la investigación no es que solamente es en el agua, ¿no? Es el conocimiento hasta, digamos, en música, en suelos, en lo que sea, ¿no? Al final estamos así investigando. Dependiendo de la temática que le guste investigar o que sea parte del proyecto de investigación, ¿sí? El lenguaje es muy importante, así los medios que utilizan para comunicarse. Generalmente un proyecto. Sí, generalmente un proyecto. Está en clases, ¿no? ¿Todos están admitidos o no? Es que no estaban admitidos. Ya, continuamos. Bueno, si ¿sí están admitidos todos o alguien no está? Creo que todos, ¿no? Ahorita admití a todos. Creo que aquí decía admitir. Ya, listo. Bueno, después ya vamos empezando. Entonces decía yo, en este caso el lenguaje, ¿no? Aquí lo que interesa es, miren, cualquier cosa, como decimos, pues, caso, por ejemplo. Una pareja de enamorados, ejemplo, un ejemplo así sencillito, así. El lenguaje es el que lo dice todo. O sea, el lenguaje, es decir, una palabra un poco mal dicha, pues puede herir a la susceptibilidad de la persona que uno se quiere o se ama, ¿no es cierto? O a un amigo o lo que sea, ¿no? Entonces, la forma es la forma de decirlo, ¿no? ¿Sí? El medio que se utiliza para decirlo y la forma de comunicarse con la persona. Es muy importante eso, ¿no? Aquí también se refieren de lo que es investigación, los términos que se utilizan para comunicarse dentro de la investigación, ¿sí? Entonces, ustedes pueden conocer, por ejemplo, una persona que la forma de hablar, por ejemplo, les comento yo una anécdota, una vez, bueno, muchas veces no, pero una de las veces que tuve una reunión en la casa de un hermano mío, ¿sí? Entonces, ahí había mucha gente y conversábamos de algunos temas, ¿no? Digamos, de las familias y todo lo demás, nada de ciencia, pero después, al otro día, mi cuñada me dice que una señora me preguntaba, a mi cuñada le decía, una amiga de ella, tu cuñado es profesor. De hecho, ¿y cómo así? Entonces le decía, por la forma de expresarse, por la forma de hablar, sé que él debe ser profesor. Entonces, miren ustedes, entonces, ¿por qué les cuento esa anécdota? Es porque el lenguaje, nosotros hablamos, la forma de expresarnos, nos dice todo de la persona, ¿sí? Entonces hay que tener un lenguaje adecuado donde en la reunión que estemos o en el sitio que estemos y hay que hablar de acuerdo a lo que necesitamos hablar, ¿no es cierto? Eso es importante. Bueno, entonces por eso yo les comento esa situación, ¿no? La otra, digamos, dice, hablamos de las suposiciones filosóficas, ¿no es cierto? Yo hablaba ya un poquito eso del origen de la vida, ¿no es cierto? El sentido de la vida, de lo que es importante y lo que no lo es. Aquí hablamos exactamente de ya los filósofos, ¿no? Los que crearon realmente ya hacían ciencia y crearon filosofía, ¿sí? Especialmente la antigua Grecia, ¿no? La antigua Grecia, lo que es Pitágoras, Platón, Aristóteles. Después, pues, vamos acá a la parte americana, lo que es Newton. Bueno, Aristóteles en la parte igual de europea, digamos, el continente europeo, pero todos estos crearon ciencia, ¿no es cierto? Conocimiento y investigaron ciertos temas, pues que ahora nosotros tomamos como ciertos y partimos de esto, ¿no? Mucho de eso, claro, que no tomamos como cierto
y sobre esto continuamos investigando. Y estos son parte de un marco teórico que nosotros tenemos que de pronto utilizarlo, ¿no es cierto? Y cuando ustedes hacen citas en sus artículos científicos, exactamente citamos de quién, de estos famosos investigadores o de otros investigadores que fueron antecesores a nuestra investigación, citamos como algo que ya se ha demostrado y de ahí estamos partiendo, ¿no? O estamos asintiendo que eso ya está investigado y de ahí estamos partiendo nuestra investigación y estamos también validando nuestra investigación. Muy bien, entonces esos también son situaciones que nosotros tomamos en cuenta para nuestras investigaciones. Los ritos, como había dicho y había explicado un poco, pero aquí está exactamente, ¿no? Sobre todo los aspectos trascendentales del grupo, nacimiento, la muerte, la enfermedad, la época, cosecha, ¿sí? Cosecha, precisamente en nuestras culturas, pues, en el caso aquí en la sierra, mucho ya tiene que ver con la cosecha, ¿no? Entonces, ellos festejan exactamente el Pachamama, ¿no es cierto? La cosecha, el solsticio, todas esas cosas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que respetarlo. Incluso muchas cosas tomamos como válidas para nuestras investigaciones, tomando como base, por supuesto, válidas, pero hemos sentido que ya están validadas, ¿no es cierto? Ciertas suposiciones en este caso. Acá, en las suposiciones, en este caso, acá, por ejemplo, cuando yo hago geometría plana, porque no sé si ustedes recibieron geometría plana, por lo general hay muchas demostraciones que tenemos que hacer en geometría plana, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y partimos de qué? Partimos de teoremas. Dice, demostrar el teorema tal, ¿no es cierto? Entonces ahí comenzamos a hacer demostraciones y a plantearnos y al final demostrar que, ejemplo, yo que sé, el lado A es el 2 veces del lado B, ejemplo, ¿no es cierto? Pero bajo suposiciones de qué, de axiomas y de teoremas. Entonces, ¿qué es un teorema? Diría yo, un teorema es algo que está demostrado, pero podemos esto volver a demostrar y ver por dónde fue para demostrar ese teorema. Pues se llama teorema, ¿no es cierto? Así nada más sencillo, en cuanto a las posiciones filosóficas. Vamos acá a la organización, ¿no es cierto? Digamos, en este caso, la organización para tener alimento, distribuirlo, reproducirse, crear sus viviendas. Entonces, esa es la forma de organización. No solamente eso, no, sino también la forma de organizarse para qué, cómo sociedad misma, ¿no es cierto? Ustedes saben, de acuerdo a la historia, pues había los ailus, por ejemplo, que eran unión de familias que se unían, pues, y se organizaban, ¿no? Y ahí estaban, se dio el matriarcado, lo que sea, es decir, hay formas de organizarse, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, esos también tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestras investigaciones. Bueno, las instituciones, en este caso, educativas, culturales, económicas, científicas, etcétera, salud, son las que nosotros conocemos y estamos ahorita ya inmersas dentro de lo que son la educativa. ¿Sí? Entonces, en conclusión, diría, después de analizar todo lo que está inmerso dentro de un territorio, y justamente está, la ciencia es parte de esta, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que en todas las culturas, las personas han cerrado un conjunto de suposiciones. ¿Sí? Al hablar yo de suposiciones, ¿qué estoy hablando yo esto? ¿Quién me dice? Cuando yo digo suposiciones... ¿Perdón? De hipótesis. Correcto, exactamente. Ya están hablando de hipótesis. Y cuando hablamos de hipótesis, ya estamos hablando de qué? De investigar, de investigaciones y demostrar estas suposiciones. Ahí estaríamos hablando del método científico. Correcto, aquí vamos a hablar de la aplicación para el método científico. Correcto, entonces estaríamos viendo que exactamente el método científico, ¿no es cierto? Ustedes saben, hay digamos, en este caso hay diferentes métodos para hacer la investigación. Uno de esos es el método científico. Y estas hablamos de las suposiciones o conjeturas, en este caso, nos estamos basando en este caso a esta, esa es la, prácticamente sería en este caso las hipótesis, ¿no es cierto? O sería en este caso esta otra H, que sería en este caso la hipótesis, esa sería la hipótesis nula, la que yo quiero demostrar, y esa sería la que, en caso de demostrar, voy a esta hipótesis, en este caso la hipótesis alterna, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, hablamos que parafraseando, ¿no es cierto? Dice que parafraseando a Einstein, han sido formuladas para intentar ordenar la diversidad caótica de la experiencia sensorial. O sea, eso es lo que más o menos, y aquí estamos hablando de un gran investigador científico, que es Einstein, en este caso, que todos conocemos, ¿no es cierto? Ese es el autor de la teoría de la relatividad, así de sencillo, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ya vamos un poco desde la parte misma de la sociedad, ya vamos indicando de que al final pues siempre estamos hablando suposiciones, ya suposiciones ya son hipótesis y esto estamos ya entrándonos un poco
lo que es el método científico que acaba de decir en este caso, me parece que fue Alex, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud más? Bien, vamos a continuar entonces. Ya, a las suposiciones que una cultura tiene sobre la vida y el universo se les conoce como teoría del universo. ¿Sí? Teoría del universo. Entonces, miren ustedes, ya hablamos acá de suposiciones y acá hablamos de la teoría del universo. ¿Sí? Entonces, la teoría del universo es, o sea, comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es? ¿Por qué? Yo qué sé, ¿por qué es? Ejemplo, ¿no? El ejemplo, cuando el hombre se inventó, por ejemplo, yo qué sé, en el caso del. En climatología, ustedes ya creo, no sé si ven climatología, pero en meteorología hay este que se llama el termómetro de mínima, el termómetro de máxima y el termómetro de media. Y cuando yo digo el termómetro de mínima, digamos de máxima, ¿qué es? El termómetro máxima que el mercurio comienza a subir, ¿sí? Hasta una temperatura máxima y luego al bajar la temperatura, ese mercurio continúa ahí a través de un bulbo. Y llega el observador y lee el termómetro y sabe que la máxima del día fue tanto. Entonces, para que el mercurio suba, ¿qué pasa? ¿Qué efecto vio en el universo para que el hombre construyese ese termómetro? Lo que observó es el efecto de la capilaridad, porque el líquido comienza a subir. Entonces, miren ustedes, ¿qué quiero decir con esto? Que en la teoría del universo, aquí hay muchas cosas que nosotros observamos en el universo y comenzamos a preguntarnos, ¿no? Y comenzamos a preguntarnos, comenzamos a hacer conjeturas, hipótesis, suposiciones, ¿sí? Y de pronto comenzamos a investigar sobre tal o cual tema. ¿Sí? Entonces aquí nacen muchas teorías. La primera teoría justamente es sobre el origen del universo, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Y comienzan a haber investigaciones, ¿no es cierto? Para eso no solamente estamos metidos en la Tierra, ya el hombre ha alcanzado otros niveles que están en la Luna, que están en Marte y están en el universo, haciendo investigaciones para ver realmente cómo fue mismo digamos en este caso el origen del planeta, la Tierra, a pesar que hay teorías que suponen o que nos dicen que la manera como apareció nuestro planeta. Es decir, aquí aparecen muchas teorías, ¿no? En este caso la teoría del universo. ¿Sí? Entonces hay muchas investigaciones sobre este tema y en la naturaleza lo que yo he visto, por ejemplo, la mayor cantidad de investigación se basa en qué? Se basan exactamente en lo que la naturaleza se comporta. Así de sencillo, ¿sí? Por ejemplo, un avión. Un avión nosotros vemos un ave volar y tiene dos alas y vuela, ¿no es cierto? El avión tiene dos alas. Y por supuesto, ya está, es una forma de verlo el universo y lo hace el hombre de esa manera. Y por supuesto, pero para elevarlo ya utilizan otros sistemas, por ejemplo, de propulsión, de esas cosas para poder levantar esa nave. Entonces, son investigaciones que van a observar la naturaleza, funciona de esa manera, entonces vamos acá, ¿sí? Y van haciendo, y ustedes van a relacionar lo que está investigado frente a lo que hay un comportamiento de la naturaleza y exactamente parten de eso el hombre prácticamente en las investigaciones. Así es sencillo. Entonces, hablamos de este caso de la teoría universal que podríamos hablar muchas cosas de esto, pero simplemente estoy dando una introducción a lo que es la investigación. Acá, a las suposiciones sobre lo que es importante se determina cultura, se conoce como la teoría de los valores. Esto es muy importante, la teoría de los valores. O sea, aquí nosotros en la universidad, no sé, no conozco bien el pensamiento suyo de ustedes, pero en las universidades que yo he dado, hay lo que es en este caso, sí, como en este caso lo que es la deontología, ¿no? Los valores, hablamos en este caso de los valores, ¿sí? Entonces, las posiciones sobre lo que es importante en determinada cultura se conocen con los valores, ¿sí? Entonces, aquí hablamos en este caso de que la forma de transmitir esa información y que en este caso que sea esa información sea beneficiosa, no sea con mentiras, sino sea reales, o sea, tener valores, tener ética en este caso, la investigación, ¿sí? Entonces, eso es muy importantísimo, esa teoría. Incluso, pues bueno, yo estaba, bueno, había un curso que estaba haciendo en el doctorado, pues ahí lo que se llama la ética, ¿sí? La ética. Entonces ahí hablaba de qué es la ética, por ejemplo, en este caso, desde el punto ya de vista mismo ya científico analizado, qué es la ética, ¿no? Entonces ahí de pronto,
Nosotros la frase decimos, respeto, respeto lo que tú dices, pues no comparto. Esa es la frase normal y común de nosotros, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a lo que yo estudié la ética estoy en este doctorado, no, ya no existe esa frase dentro de lo que es la ciencia, que respeto pero no comparto, sino simplemente dice, no es cierto y no comparto, exactamente. O sea, no puedes decir que algo que está mal él, dice, como hay que decir, para ti es cierto, pero eso no comparto. No es, entonces, ya hay opciones en donde yo puedo decir que eso no es cierto y tampoco comparto, sencillamente. Más o menos, ya nosotros tenemos que analizar desde ese punto de vista, porque no podemos decir, por ejemplo, que lo que están haciendo en este momento, lo que nos han hecho estos 4 años, no comparto, pero está ahí si lo hiciste bien, ¿no es cierto? No podemos hacer eso, entonces simplemente decimos, no está bien y tampoco lo comparto, ¿no? Entonces más o menos por ahí vamos de esta cosa. Vamos por acá, sobre la ciencia o conocimiento científico. Aquí estamos ya de conocimiento científico. Se les conoce con el nombre de ¿qué? Teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia, ¿sí? Esa es otra cosa fundamental. Dice, y las suposiciones que se dan las hipótesis sobre la ciencia o el conocimiento, y acá vamos a ver, ciencia o el conocimiento científico, ya estás hablando de conocimiento científico, se les conoce con el nombre de teoría de la ciencia, que estamos hablando acá, ¿sí? Y en ese caso, filosofía de la ciencia. Que las dos prácticamente van ligados, ¿no? Van ligados, ¿sí? Teoría de la ciencia y la filosofía de la ciencia, ¿no? Por eso, ustedes han escuchado, por ejemplo, los grandes filósofos que en este caso, comenzaron con las suposiciones, hicieron ciencia y luego generaron conocimiento. ¿Sí? Entonces, generan una parte que se llama la filosofía, la gran filosofía de la ciencia. Ya estamos de filósofos, por ejemplo, Descartes. No sé si ustedes sepan quién es Descartes, ¿no es cierto? Filósofo Pitágoras, que es el famoso teorema de Pitágoras. Hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen, cuando la bibliografía en la investigación tal debe ser máximo tomada de los últimos 5 años. ¿Qué estamos? Estamos descartando este tipo de filosofía. Por ejemplo, pongamos un caso. Claro, el teorema de Pitágoras es un teorema muy simple, por eso incluso le llaman la teoría de los burros, pero con Pitágoras yo soluciono mucho la problemática del mundo. Cuando yo voy a hacer un replanteo de una casa, utilizo Pitágoras. Cuando voy a hacer una medición de terreno, utilizo Pitágoras. Entonces, eso está latente y eso es cierto, está demostrado. Entonces, yo no puedo decir que, porque eso de hace 4 años ya no utilizo, ¿no? Hay ciertas cosas que seguimos utilizando, ¿sí? En el caso de hidrología, la fórmula de la CIA, que tiene alrededor de 200 años atrás, seguimos utilizando para drenaje, para lo que es, en este caso, hacer el diseño alcantarillado, la fórmula de la CIA, ¿sí? Entonces, con este concepto que no debo utilizar 5 años atrás, ya 6 años ya no vale, no estoy de acuerdo, sino que hay que saber qué teorías o qué libros o qué investigaciones realizarlo, tomar como base para seguir hacia adelante. Yo no puedo volver a investigar otra vez Pitágoras, pues. Yo no puedo volver a investigar otra vez la CIA, o sea, no puedo investigar, pues ya está demostrado, ya está. Entonces, hay ciertas cosas que hay que tomar con mucha precaución en el sentido de la bibliografía que generalmente nos dicen a nosotros, ¿no? los últimos cinco años, y al final, pues, como que estamos descartando todo lo que se ha hecho anteriormente. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, Bernoulli, no sé si ustedes toman hidráulica, digamos, sí, pues, Bernoulli está demostrado hace años atrás, pues, ¿no es cierto? Yo cuando tuve la maestría en España, un profesor, por supuesto, bien viejito, él demostró Bernoulli, lo que ya sabemos Bernoulli en el punto 1 al punto 2, comparas en ese caso lo que es alturas, velocidad, pérdidas de carga, y él, para llegar a la ecuación de Bernoulli, todo un pizarrón, 2 horas y media, decía, llegar a las fórmulas. Tal vez fue bueno por el razonamiento, pero lo demás ya sabemos, hay muchas cosas que ya sabemos, no hay necesidad de perder el tiempo, que ya está demostrado, o sea, ya está demostrado hasta la saciedad, y eso está ya parte ya de una teoría que nosotros utilizamos para solucionar problemas, porque eso, con esa teoría solucionamos problemas, hemos solucionado problemas, han funcionado, hemos construido y hemos hecho realidad las cosas de la sociedad. Entonces, hay cosas que
Por eso llamamos un marco teórico, pero el marco teórico no puede ser basado solamente en los últimos 5 años. Claro, por supuesto, los últimos 5 años son las investigaciones más recientes, pero esas investigaciones recientes, ¿qué tal si también fueron fundamentadas sobre investigaciones más antiguas? ¿Sí? Hay cosas, depende del tema, pues que hay que tomar en cuenta algo que ya estaba hecho hace algunos años y que ya es realidad en nuestro tiempo, ¿no? Bueno, entonces, hagamos educación educativa, que ya dijimos, que en el caso estamos nosotros, ¿no es cierto?, para hacer lo que es investigación de salud. Ahora estamos viendo justamente la época de la pandemia, lo que es las vacunas, entonces aparte, ustedes saben, y aquí un poco quiero quedarme un ratito, porque vamos a ver aquí, para hacer ciencia, para hacer investigación, primero, ¿qué hicieron? Primero hubo un problema, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el problema? Apareció el virus. No sabemos si fue creado o se fue, apareció de pronto de algo, pero no sabemos bien. Hay muchas suposiciones de una u otra parte. Entonces, como no sabemos bien, no podemos decir si fue creado o no fue creado. Pero al final, ¿qué quisimos hacer? Primero, apareció el virus. Al aparecer el virus, ¿qué creó? Apareció un virus y comenzó a matar gente. Y entonces, al matar gente, apareció lo que se llama un problema. Entonces, el problema, y ahí comienzan a nacer, en este caso, tratar de solucionar el problema. ¿Sí? Entonces, ahí hay el proyecto de investigación sobre qué, sobre cómo contrastar el virus. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Un poco hablo de salud aquí. Entonces, ¿quiénes fueron los encargados de trabajar para ver la vacuna, para contrastar este virus? Pues la institución de salud. Instituciones científicas que hacen, en este caso, dedicados a la ciencia de la salud, de las vacunas, todo eso relacionado justo dentro de eso, ¿no? Entonces, quiero decir en una casa que toda investigación nace exactamente para qué, para solucionar un problema. Nadie llega al campo y dice, voy a investigar de esa florcita que está ahí, me voy a investigar. O sea, no, o sea, la investigación y cualquier tipo de proyecto nace con qué, nace a raíz de un problema. Entonces, todo proyecto lo que hace es solucionar un problema. Eso es lo que hace la investigación, solucionar un problema. ¿Sí? Entonces, un poco hablando de esto, pues, está fresquito, ¿no? Hablamos de este caso. Entonces, políticas, lamentablemente, estos señores son los que deciden lo que se hace acá arriba. Lo que se hace, lo que hacemos acá, quienes deciden son ellos. Nosotros podemos hacer muchas cosas, como ingenieros del agua, podemos hacer muchas cosas, investigar, dar soluciones y soluciones prácticas, técnicas, pero quien toma la decisión final es el político, y ahí estamos la política. Entonces, por eso entre el político o las ciencias políticas, en el sentido bien bueno de la palabra, ¿qué es una política? ¿Qué es política? Política es, como les dije, pues, es el arte o la ciencia de servicio al pueblo. Eso nació en la Grecia, ¿no es cierto? El concepto de politis, ¿no es cierto? Que nació ahí y, consecuentemente, es un servicio, ¿no?, a la sociedad, al pueblo, que ayuda a solucionar problemas de la sociedad, del pueblo, especialmente la gente más... Más desposeídas, llamas aquí. Así más o menos, ustedes vean, para esa galita, pónganle qué es política, le van a decir esa cosa. ¿Sí? Entonces, pero al final, los que hacen política o los que han metido en la política, pero los que hacen mala política son los que toman decisiones. Entonces, muchas decisiones técnicas excelentes no son tomadas en cuenta por los políticos porque de pronto no les conviene y toman decisiones diferentes a las que nosotros decimos como técnicos y es lo que está en la sociedad como está. ¿Sí? Entonces, por eso la ciencia también debería estar acá ligada, ¿para qué? Para que el político, las ciencias políticas, pues puedan tomar decisiones correctas, porque al final estas son las que nos va a llegar a nosotros como sociedad. ¿Sí? En este caso, muchos dicen, ah, no, yo anulo mi voto, yo anulo mi voto, o sea, y nada más, no, para mí no quiero saber nada. Ah, no, otro dice, yo voy a votar por tal persona, y otro voy a votar por tal persona. Dice, no, yo si no trabajo, no como. Mentira, señores. La política, gane quien gane, la política de un candidato que tiene un plan de gobierno frente a otro plan de gobierno, simplemente si es que gana tal o cual gobierno, va a aplicar su plan de gobierno. Y si ese plan de gobierno, ¿qué pasa? Nos afecta a todo un país, a toda la sociedad, a pesar que yo no voté por él. Sí, va a afectar. Por ejemplo, ahorita está afectando en sueldos, por ejemplo, en trabajo. Cuando votan en función pública, ¿por qué voté? ¿Por alguien que me dijo que me va a sustentar en mi trabajo o por alguien que me dijeron que me van a votar? ¿Por alguien que dijeron que me va a tercerizar?
Por ahí que dijeron que no va a tener trabajo fijo, no va a poder mantener a mi familia, no va a poder comprarme un carro, una casita, lo que sea. Porque con no tener trabajo fijo no puedo hacer eso. Pero al tener trabajo fijo yo puedo endeudarme y saber y sé cómo pagar mensualmente mis cuotas porque tengo un trabajo fijo, ¿no es cierto? Tengo una seguridad social. Entonces la política que impone un gobierno nos repercute directamente a todos que estamos abajo votando. Hayamos votado o no por tal o cual político o tal o cual partido político. Entonces eso tenemos que tener bien presente. Entonces nosotros tenemos que ser actores en todo, en la política, actores en el conocimiento, actores en la ciencia y todo lo demás. Ser parte de eso, ¿sí? No dejar que nos, no, no, no dejar que nos den haciendo, sino nosotros ser parte de esas soluciones y de esas propuestas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora están viendo exactamente el país hacia dónde estamos yendo, ¿sí? ¿Hacia dónde estamos yendo? Y anteriormente, ¿hacia dónde estábamos yendo? Es decir, hacer una comparación nada más, ¿qué nos favorece? ¿Lo uno o lo otro? Muchos dijeron, no, votemos nulo. Con eso yo me lavo las manos. No es que me lavo las manos. Él también va a sufrir si es que hay despidos de los trabajos y si él trabaja en una institución pública, si le votan, voto nulo, no le importó nada, pero al final le votaron, ahí está. ¿Por qué? Porque no le interesa la política, ¿no es cierto? Entonces, sí, tenemos que ser actores en este caso, no solamente la parte política, sino en todo lo que podamos hacer por nuestra sociedad. A eso me refiero exactamente. Y va tomando en cuenta un poquito el ejemplo de la política, que bienvenido sea en este caso para. No estoy encaminando a tal o cual partido político, por si acaso, pero nosotros ya hemos vivido 4 años de un gobierno, 4 años más por él. ¿Cuál ha sido realmente el resultado final que estamos en este momento? ¿Dónde estamos? ¿Sí? No es por la pandemia, fue un aditamento más para lo que estamos ahora. Pero yo, como le digo a mi hija, que es médico, le digo, mi hija, si es que tú no fueras médico, si no, primero, si tú, bueno, si tú eres médico, no, pero si no hubiese habido la pandemia, seguro que tú estarías fuera de tu trabajo y seguro que te hubiese bajado el sueldo. Porque lo primero que el neoliberalismo ataca, ¿a quién es? A la educación y a la salud. ¿Sí? Entonces a nosotros nos tocaron. A nosotros nos tocaron. Nos quitaron 980 millones, ¿se acuerdan ustedes? Para la educación. Por eso nos quitaron profesores, no pueden las universidades cumplir sus cosas, todas esas cosas. ¿Sí? Y a la salud, ventajosamente, no le quitaron. ¿Por qué? Porque ellos están salvando vidas, supuestamente. Le van a dar nombramientos a mucha gente, todas esas cosas. Entonces, la política de ese gobierno por el cual lo voté repercute en qué, en nuestra sociedad. Entonces, nosotros sí tenemos que ser actores y hacer responsables de lo que votamos y no decir votamos nulo o yo en blanco y yo si trabajo, como, si no trabajo, no como. No es así. Es lo mismo en investigación. En investigación también tenemos que, o sea, como yo digo, no tenemos que separarnos de la sociedad, sino también en alguna vez contribuir algo a nuestra sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso yo, ustedes, universidad pública, yo también en universidad pública, en algo tengo que contribuir a mi sociedad, porque a mí me dio la educación. Si bien es cierto, en mi tiempo sí se pagaba algo la educación, en el tiempo ustedes no pagan, pero ¿eso quién paga? Paga el Estado, pagamos nosotros. Entonces, cuando yo sea profesional, tengo que en algo retribuir. Por ejemplo, yo en un caso, cuando hago proyectos para instituciones comunitarias que son pobres, yo cobro quizá mi trabajo. Pero cuando hago un trabajo, por ejemplo, yo que sé, para Vox y para esas cosas, ahí es cuando yo recupero mi trabajo que lo hice en la parte del caso de la sociedad más pobre, ¿no es cierto? Entonces, hay formas de uno de recompensar cuando uno ya es profesional, ¿no? Y pensar exactamente en lo que estoy haciendo, a quién me debo y por quién soy así, ¿no es cierto? Claro, lo primero nuestros padres, pero al final, ¿quién nos paga la educación? Es nuestro país, nuestros impuestos, y eso es la sociedad que estamos viviendo. Entonces, un poco aquí me hablé de esta manera, ¿por qué? Porque realmente sí es bien cierto que nosotros debemos inmiscuir en esto, pero en la parte sana, ¿no? La parte sana, exactamente. Es decir, visto la política desde el punto de vista que, como lo que es la política, exactamente. Profe, pero ¿cómo podríamos la minoría ayudar a las grandes masas en la política? Si tenemos una idea que va en contra del monopolio, ¿cómo podríamos hacernos escuchar? Porque ese es el principal problema que tiene nuestro país. No nuestro país, ya localmente, mi cantón Tena. ¿Cómo hacer que mi idea se escuche? Porque se va a quedar en mí, mis familiares y nada más, porque al municipio no le va a.
a agradar la propuesta porque tiene otros intereses. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra eso a futuro Ya. cuando ya seamos profesionales? Ya. Son preguntas bastante buenas en donde, bueno, yo no soy político, bueno, yo soy político, todo el mundo somos políticos, aunque no lo queramos. Cuando yo estoy opinando de esta manera, estoy haciendo política, ¿ya? Muchos dicen yo no soy político, pero yo decía no soy político en el sentido de que no he intervenido en partidos políticos, a eso me refiero. Bueno, si bien es cierto, el problema de nosotros es primero, es la educación. La educación, o sea, tú si has escuchado, siempre escucha, dice, a ver, por ejemplo, yo escuchaba hoy de mañana el discurso de este Bukele, presidente de Honduras, ¿sí? Yo le veo en Bukele algo como tipo Correa, quizá un poco incluso Bukele, y acordarse en que les digo, hoy anoten si quieren. Bukele está comenzando a hacer lo que está haciendo, lo que hizo Correa acá. Y acuérdense en que después que salga Bukele, acuérdense que será el próximo perseguido político en Honduras. Acuérdense en lo que les digo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice este presidente? Y yo comparto en él. Para el desarrollo de un país, de una comunidad, lo básico y fundamental es la educación. Si no tenemos educación, nos dominarán toda la vida por la ignorancia, entonces, ¿sí? Entonces, la situación es esta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no tenemos educación, si la gente no tiene, digamos, esa formación, esa conciencia de sociedad, de que nosotros también podemos hacer, nosotros también podemos contribuir, ¿sí? Entonces siempre habrán personas que nos van a dominar. Y cuando decimos, ah, es que la política es sucia, ah, es que la política es así, asado y cocinado, yo mejor no me meto en política y dejemos. Entonces, ¿quiénes? Los que son personas que son personas sucias, personas con malos hábitos, son los que siempre nos van a dominar porque generalmente el joven que dice, yo no me meto en política y estoy por acá con el TikTok, toda esa cosa, ¿sí? Entonces, primero, la solución uno es que nosotros como estudiantes, en ese caso, primero, si bien es cierto, estudiamos lo que es toda la ciencia que estamos, aprovechemos porque de eso vamos a vivir. Y segundo, también tenemos que crear lo que es la conciencia política. ¿Para qué? Para nosotros también poder formar parte de esa sociedad y poder generar políticas desde abajo para nuestra sociedad. Entonces, el momento que nosotros tengamos una oportunidad de ser parte digamos, de dirigir una sociedad, entonces podemos llegar en este caso a un puesto de pronto político y desde la parte del puesto político podemos hacer lo que de pronto con la conciencia creando conciencia en la gente, podemos llegar a proponer soluciones a los problemas de esa sociedad que tú estás creando, que tú estás manejando. Yo no quiero decir manipulando, pero manejando esa sociedad. Entonces, de esos jóvenes tiene que haber muchas jóvenes. ¿Qué quiero decir con eso? Eso debería comenzar desde la escuela. Desde la escuela, desde decir no voto la basura, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay muy poca gente que piensa como tú estás hablando. Entonces, esa es la situación. Entonces, y eso implica generar conciencia en nuestra gente. Hablar como estamos, hablar sinceramente a la gente, lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo podemos cambiar el TENA, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que yo también he estado por el TENA y estoy por el TENA siempre porque estoy dando clases allá. Ahora, claro, estoy acá en Quito, pero incluso mi departamento todavía estoy por acá, por allá. Entonces, pues yo veo las cosas, por ejemplo, el tema de las cosas de lo que es el manejo de los desechos. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de las ordenanzas, muchas cosas que están malas, ya no es cierto, está mal. Entonces, yo digo, aquí está la universidad, está recién es nueva y esta universidad va a ser la que con los futuros estudiantes jóvenes que sean profesionales van a ser los que van a cambiar esto. Entonces, y yo para mi concepto, en este momento, si bien es cierto, ellos están dominando el poder, pero todo tiene su periodo, ¿no? Y el periodo es que en que ustedes tienen que prepararse desde ya, están preparándose y preparándose, no solamente en la parte de ciencias, sino también en la parte social, en la parte política, capaz que ustedes vayan con soluciones técnicas y aplicar las políticas. No al revés, la política y dejar a un lado la ciencia, sino ciencia, técnica y política. Es decir, las políticas deben ser aplicables con conocimiento técnico. Así de sencillo. Entonces, eso sería digamos, una iniciación como jóvenes que ustedes pueden hacerlo, comenzarse a organizar y a trabajar en esos temas, ¿no? En esos temas, en cuanto se refiere, digamos, a lo que es la política, pero una política bien llevada, concientizando a la gente, haciéndole ver que
no debemos de hacer de esta manera, sino la manera correcta es de hacer de esta manera, ¿sí? Y practicando con la gente, y la gente nos van a creer y van a avanzar en los temas hacia lo que nos proponemos. Y por supuesto, en este momento, pues, si es que hay corrupción en el municipio, esa cosa, pues, lo que yo haría es, primero tenemos que tener los elementos claros. Si bien es cierto, nos indigna la Canquito, lo que ha pasado. Yo no veo televisión, no veo televisión. Yo quizá me veo una película, pero sé que le votaron al alcalde de Quito. Entonces, no es que le votaron por corrupto, le votaron porque así es el neoliberalismo, la derecha, que se toma las estructuras del Estado sin ganar elecciones, pero a través de las componentes que están haciendo aquí. Mientras la señora Viteri hizo 10.000 cosas, ese señor, por un supuesto de vacunas de pronto sobreprecios o que no está demostrado, porque según los médicos está bien, pero según los políticos está mal, le votaron. Entonces, ¿qué implica eso? Entonces, primero, tener las pruebas correspondientes, suficientes, reales y todas esas cosas para nosotros poder luchar contra quien nos está haciendo mal a nuestro estado, a nuestro terruño. ¿Sí? Porque si no tenemos las pruebas correspondientes, no tenemos cosas, no podemos en este caso hacer una denuncia, por ejemplo. Para mí, punto de vista son las del que se llaman evidencias. Y en el marco lógico que vamos a ver, exactamente está ahí, lo que son en este caso los indicadores y las evidencias de los indicadores, que se llama este caso. ¿Sí? Porque si no tengo evidencia, yo no puedo demostrar un indicador, por ejemplo, que he cumplido o no he cumplido. Lo mismo acá en la política. Entonces, mi punto de vista sería ese. Yo no estoy, tienes que hacer así de esta manera. Y luchar siempre para que la educación sea gratuita y la mayor cantidad de gente se eduque, se eduque, se eduque, y los que podamos hacer investigación, hagamos investigación, ¿sí? Y un país educado es un país en desarrollo, es una potencia, ¿sí? Y el conocimiento es algo que nadie te puede quitar. El conocimiento nadie te puede quitar. Te pueden, discúlpame, hermano, te pueden asaltar, robarte todo lo que quieras, pero el conocimiento no te pueden robar. Eso tienes tú, y con ese conocimiento puedes obtener más de lo que te han robado, ¿sí me entiendes? Entonces es algo intangible, o sea, es algo que no te van a llevar nunca. Pues por eso, y de eso tienen miedo los actuales gobernantes, que se nos eduquemos. Por eso hoy vi en Facebook, que es algo real, que van a abrir creo que unas 400 escuelas comunitarias de un cuarto con 8 grados y un profesor, porque les interesa solamente que sepamos leer y escribir para hacer los mandados a ellos, y la gente no puede educarse. Así de sencillo, señores. Entonces, eso hay que crear conocimiento, porque con esos temas, con una evidencia de esa, vea, miren, eso es lo que quieren hacernos. No, señores, ustedes tienen que luchar porque su universidad, por ejemplo, tiene que repotenciarse esa universidad, y se adelante su universidad, tienen que defender su universidad, ¿sí? Y a ustedes ya van a salir, pero ahí están sus hijos, ahí están su familia, y incentivar a que vayan a estudiar y que esa universidad sea mejor de lo que está haciendo. Entonces, ya es, digamos, la forma de que ustedes quieran ver su territorio, ver en este caso su país. ¿Sí? Ya. Entonces, de eso, muchachos, ese sería mi punto de vista. No sé si hay algún comentario más. Bueno, vamos a ir terminando esto porque yo tengo que salir un rato. En 5 minutos terminamos, ¿ya? Si estamos todos, ¿o eso fueron? ¿Cuántos están? Ah, no, están 7, 17. Bien. Entonces vamos a ver lo que es, en este caso, los estudios culturales. Aunque no lo crean ustedes, la cultura también es ciencia, ¿no? Para tocar una guitarra es mucha ciencia, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, es decir, hay que hacer ciencia, hay que investigar, ¿sí? Bueno, el que sabe tocar guitarra, cuando puede, mucha razón.